Hola amigos de Telemundo Lifestyle, les habla Douglas Bernal, terapeuta espiritual y coach de vida, y quiero hablarles de una pareja que también está sonando muchísimo, que es Matías Novoa e Isabella Castillo, que recientemente se casaron, y vamos a hablar de las predicciones para el día de hoy. Fíjense que comienzan con muchas alegrías, éxito. La carta de la estrella es una carta muy positiva que tiene que ver con sueños, metas y realizaciones para el año 2020. Están hablando también de que vienen muchas uniones y viene también compra de casas, propiedades, inmuebles, que es como un lanzamiento como de algo. Van a sacar una línea como de ropa, un producto, algo de ellos dos que tiene que ver con el cuerpo físico, belleza o estética. Me gusta mucho porque el tema de la casa, aquí se las quiero mostrar, esto es como que adquisición de propiedades. Y cuando se refiere a esta energía de prosperidad, estamos asociándolo como invierten en dinero, su capacidad ahorrativa y la capacidad para establecerse como familia. Fíjense que en el caso de el amor sale, mira, el romance me encanta. Lo que sí tiene que cuidarse es la picardía. En el caso del caballero sale un poquito pícaro, un poquito coqueto. Los dos son muy bellos físicamente por dentro y por fuera, pero también esta carta habla mucho de terceras personas. La tentación está en el camino. Tengan mucho cuidado los dos, porque los dos son guapísimos, se ven muy guapos juntos, pero el tema es cuando están por separado tienen que cuidarse de no caer en tentación, más líbrense de todo mal. Y en este sentido también la carta de la fertilidad, que es la emperatriz, habla un poco también de esos proyectos en positivo. También tiene que ver con hijos que pueden desear a futuro, pero en este momento no les sale de manera inmediata, sino que están enfocados más en el proyecto de sus vidas, que es su carrera profesional. Y entendiendo la carrera profesional, hablan también de dejar fluir las cosas. Si se tienen que cuidar el tema de la salud, sobre todo ella, como temas con los pulmones, todo lo que tiene que ver con vías respiratorias. En el caso del caballero hablan de migrañas, dolores de cabeza, mal dormir, y esta es la carta del loco, que habla justamente de ese malestar, que no está durmiendo las 8 horas. Entonces, Matías, por favor, cuidarte, porque tienes que relajar un poquito más tu mente, no pensar tanto en el futuro, dejar que las cosas lleguen a su ritmo y a su tiempo, y comenzar a preocuparte más en ser feliz y vivir tu eterno presente. Y para cerrar, fíjate que las cartas están diciendo que esta pareja va a tener no solamente la capacidad de ser próspero, sino que dejen la ansiedad y que eviten también conflictos en el entorno de trabajo, porque al final del camino todas esas malas energías la tienen que transmutar y convertirlo en algo productivo y exitoso para la vida de cada uno de ustedes.